buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 8 de Melo Mañando. Este día cerramos la primera temporada. Muchas gracias a usted que ha estado apoyando este proyecto de principio a fin. Nos encontramos en el departamento de Sonsonate, específicamente en la bella Juayua. Desde muy pequeño he tenido mucha afición por los insectos, los reptiles y en general los animales. Yo quería venir desde hace mucho tiempo, traérmelos a ustedes a Reptilandia. Vamos a conocer algunas especies hermosas y por supuesto a disfrutar de buena música. Así que comencemos. Iniciamos las propuestas musicales de este día con una de las voces más prodigiosas de la música salvadoreña. Con tan solo 18 años de edad, emprende el camino en la música más allá de como un proyecto, como un estilo de vida. Si te gustan propuestas como Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Natalia Lafourcade o Mon Laferte, esto te va a encantar. Con influencias de los géneros R&B, soul y ritmos latinoamericanos que pueden palparse fuertemente en sus últimos lanzamientos y por supuesto en la canción que vamos a disfrutar hoy, es una de las propuestas salvadoreñas que han pisado escenarios de categoría mundial como muy pocas en los últimos 20 años. Estamos hablando de Paty Menéndez. Con destacada participación en la primera temporada del reality show de canto El Número 1, en el Festival Viña del Mar en el 2018 y ganadora del Festival Punta del Este en Uruguay en el 2014. Fue reconocida por Casa Presidencial en el 2017 como una de las artistas más destacadas de la música salvadoreña, entre muchos otros logros más. La canción que disfrutaremos lleva por nombre El Final y habla del duelo que se vive en una separación sentimental y de cómo existe un morir y un renacer energético en ese tipo de sucesos. Disfrutemos de esta mezcla entre cumbia, tambor indígena, hechizos, despecho, un lugar histórico y la hermosa voz de esta gran artista. a la mía, con el corazón todo lleno de heridas. Por más que lloro, no sanan. Limpio la casa y cambio de lugar la cama. Enciendo velas y le pido a mi santo. Hago rituales nocturnos para olvidar el pasado. Busco en mi memoria momentos de gloria. Le pido al fuego que me dé fuerza, al viento que se lleve mis penas. Busco en el agua calmar mi locura y le pido a la tierra que me dé la cura. Es que los años que viví por ti no valen nada si no estás aquí. Queridos amigos, quiero presentarles a un personaje muy importante de este lugar. Él es Carlos Velasco. Hola Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bienvenido a Me Lo Mañando y también gracias por recibirnos en este hermoso lugar. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros encantados de recibirlos en esta su casa. A la orden, en las inquietudes que tengan, vamos a tratar de quitar todos esos miedos y esos mitos acerca de estas especies. De eso se trata. A mí me encantan los animales y yo sé que nuestros amigos este día muchos van a perder esos miedos y esos mitos, como usted dice. Cuénteme primero cómo nace la pasión por todo esto, porque mucha gente podría decir una piraña, una serpiente, una tarántula, un escorpión, qué miedo, ¿verdad? Y algunos, así como usted, al igual que yo, tenemos la gran pasión por esos animales. Mira, es sencillo, verdaderamente es un gusto particular por los reptiles, en especial por las serpientes. Y pues empiezo como cualquiera, coleccionando, eso sí, es importante destacarlo, legalmente animales 100%. Y el cuidado, ¿verdad? Ese es un proceso que después va amarrado, pero la adquisición de los ejemplares es importante recalcar que debe de ser 100% legal. Esta es una colección con un objetivo educativo, es para que la comunidad venga, conozca y se quite todos esos mitos. Es abierto para el público, ¿verdad? Exactamente. Como hablamos fuera de cámara, tenemos que entender que estos animales tienen mala reputación. Si lo vemos hasta bíblicamente, o sea, religiosamente, desde por ahí vienen y... pues la intención es precisamente educar un poco a la población acerca de estas especies, que dejen de tenerles miedos, que dejen de tener esos mitos, ¿verdad? Por el cual al final la gente termina matando a las serpientes. Poder identificar, poder determinar qué especie o no es venenosa, pero tampoco eso significa que sea o no venenosa, tenemos que matarla. Al contrario. Nos enfocamos en el punto educativo para que la gente respete, guarde el respeto debido por todos los animales y nosotros nos enfocamos particularmente en estas especies. Más o menos, ¿cuántas especies entre serpientes? Veo que también hay peces, hay algunos geckos, hay tarántulas. ¿Más o menos cuántos hay? Mira, tenemos alrededor de 125, 130 animales con unas 40 especies diferentes. Eso es importante porque no es lo mismo especies que animales, ¿verdad? Entonces, ¿en qué horarios atienden ustedes por aquí para que nuestros amigos vengan? ¿Y cuánto cuesta la entrada? Okay, todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde cobramos unos 50 adultos, 75 niños y la visita es 100% guiada. Tratamos al final de siempre buscar el objetivo que es educativo y que la gente entre con una idea acerca de los reptiles y salga con un panorama, con una visión completamente diferente después de la visita. Sí, mira, eso es importante porque al final debemos de entender que esto se vuelve turismo educativo, turismo también, digamos que amigable con el medio ambiente. Ah, pero mire, ahí todo es artificial. Sí, pero salís con una educación de aquí que pones en práctica cuando vas a caminatas. Y cuando explicar a los niños, porque los niños también desde pequeños les van metiendo que, uy, no sé qué, ¿verdad? Los ¿verdad? Mitos. Es importante el tema que tocas. Los niños no nacen con miedos, se aprenden. Es decir, alguien muy cercano, papá, mamá, tía, abuela, abuelo, le tiene miedo y, uy, no lo toques porque yo le tengo miedo, pero ese yo es de la persona, no es del niño. Entonces tenemos más que enseñar miedos, enseñar respeto por los ejemplares, por las especies, para que la gente pues sí les tenga respeto, pero que no les tenga miedo porque las matan. ¿Puede usted tener contacto con los animales? Sí, aquí sí. Okay. Aquí sí, eso también es importante. Es regulado y con el guía, ¿verdad? Con la protección del guía. Es importante recalcar que es una cosa, son los animales creados en cautiverio. Y eso también para los chiquitines, nosotros somos muy, muy insistentes en eso. ¿Por qué? Porque tienen que tener claro que venir y tocar un ejemplar, que nosotros lo manejamos y le damos mucho, mucho cariño para que sea un animal que esté acostumbrado al contacto con el humano, contacto cordial con el humano, a salir de caminata, encontrarme una serpiente por allá e ir a tocar, porque yo la vi en Reptilandia. Si nuestros amigos que nos están viendo se quieren comunicar con ustedes para saber en qué momento venir, que ustedes sepan y recibirlos, y más información en sus redes sociales, cómo los encuentran, cómo les pueden llamar. Todas las redes que se te ocurran, las más utilizadas, Reptilandia El Salvador, su servidor es el encargado de manejarlas, cualquier cosa pues yo los voy a atender directamente. Así que ya saben, niños de todas las edades, no lo intenten en casa, ¿verdad? Tienen que venir aquí a Reptilandia y a pasarla bien, un ambiente controlado. Exacto. Ok, vamos a seguir con más aquí en Me lo Mañando. La otra noche te soñé. Es la segunda vez. Un cartero me traía 2 certificadas tuyas y me entregaba una en cada mano con un movimiento magníficamente preciso de los brazos que saltaban como émbolos de una máquina de vapor. Esta obra es parte de las 500 cartas escritas por el escritor bohemio Franz Kafka dedicadas a su prometida Felice Bauer, obra que le da nombre a esta banda salvadoreña. Debutan en el 2011 y desde entonces han tenido giras en Centroamérica, México y Estados Unidos. Han compartido escenario con artistas como Carla Morrison, Caloncho, Monsieur Perrier, entre otros. Han sido banda sonora de películas salvadoreñas, entre ellas Hoy, Volar y Malacrianza. Hacen una muy amena mezcla entre swing, rock and roll, cumbia, folk, blues, boleros, baladas y otras expresiones latinas. El video fue producido en la mítica casa de los Guirola y producido por nada más y nada menos que Garage Films. Esto lleva por nombre Tus Besos, así que aparte los sillones, guarda el chucho porque ahora vamos a bailar con esta gran canción. Mis queridos melómanos, como saben, no nos podemos ir de Juayua sin dejarles una propuesta gastronómica, una propuesta de emprendedores que a nosotros nos encanta poderlos apoyar. Y por aquí me encuentro con Neshua, una bella señorita con un nombre súper genial. Hola Neshua, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Contentos de estar aquí visitándoles y bueno, conociendo esta propuesta gastronómica que está deliciosa. Contame un poquito acerca de hace cuánto comenzaron con este emprendimiento de Palo Santo. Bueno, empezamos hace un mes, nos unimos unos 3 amigos para empezar esta cafetería vegetariana y nosotros somos, así tenemos el productor de café, que es el mismo barista que te está preparando los cafés. Aquí te preparamos de métodos, de por ejemplo Chemex, V60, Melitas. También tenemos cafés de máquina como capuchinos, mocas y todo eso. Yo y mi compañera Fátima hacemos las comidas, que nosotros hacemos toda la comida de lo acero. Y si alguna cosa no lo podemos hacer nosotros, ocupamos los vendedores locales de Juayua. Y nosotros hacemos comidas vegetarianas. Vegetarianas. Así como estas hamburguesas que ven. Eso te iba a decir. Aquí hay una propuesta gastronómica bastante amplia, pero creo que como que las estrellas del lugar son las hamburguesas. Contame, ¿qué tenemos por aquí? Pues esta hamburguesa es de zucchini con maíz y esa es de frijol negro con camote. Nosotros hacemos todos los patis con elementos locales y naturales para hacerlos más saludosos. Y nosotros también usualmente hacemos el pan. Tenemos diferentes tipos de panes. Ocupamos uno de carbón activado, uno de espirulina, uno de cúrcuma. Eso es lo que ves, son de pan regular. Pero los otros panes los alimentamos para que tú puedas ingresar los más nutritivos alimentos posibles. No lo dudo, no lo dudo. Contame, además de hamburguesas, ¿qué otras propuestas gastronómicas tienen? Pues también tenemos waffles, salados o dulces. Aquí están viendo los dulces. ¡Qué ricos se ven! Y, gracias. Y también tenemos unas tostadas, tenemos de aguacate, de caprese, que son así hechos con lo que llevan. Y también tenemos postres, también hechos por nuestra chef Fátima. Y aquí, por ejemplo, tenemos el pie de manzana con un helado. Y además de eso, también hacemos cheesecakes, flan, budines, también hechos con ingredientes naturales. Y mucho amor. Y mucho amor. Además, bueno, para los amantes del café, tú me estás diciendo que aquí mismo hacen la preparación, el tostado, tienen de varios métodos. Y contame un poquito acerca de eso y qué otras bebidas tenemos. Aquí el café está preparado por el mismo productor, él es el barista y él es el que procesa los cafés de diferentes variedades y además él ve la tuesta para que llegue desde el grano, desde la uva del café hasta un café preparado así. Nosotros tenemos cafés hechos en máquinas como estos que ves, cappuccino, latte. También tenemos cafés de métodos, así como el V60, Chemex, Melita. Si nuestros amigos quieren comunicarse con nosotros, ver el menú o hacer alguna pequeña reservación y visitarlos aquí en la hermosa Juayua, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden seguir en Instagram, nos encuentran como Palo Santo, _ café. Ahí pueden encontrar nuestra dirección, cómo comunicarse con nosotros y también puede ver más fotos de todo lo que ofrecemos aquí. Te agradezco mucho por habernos recibido y les dejamos la invitación a nuestros amigos que vengan a disfrutar y sobre todo a apoyar a estos chicos emprendedores, ¿verdad? Yo soy súper contento de encontrar personas que están esforzándose por crear este tipo de ambientes y sobre todo por darle también otros apoyos a productores locales. Así que vénganse aquí a Juayua y vamos a seguir disfrutando aquí en Melomaneando. Y seguimos con más música aquí en Melomaneando y para cerrar con broche de oro, creo que recordarán que en episodios anteriores yo les mostré una banda que hace una mezcla muy interesante entre folk, rock, gótico y metal. ¿Se acuerdan de Cadabra? Bueno, tenemos un lanzamiento de una canción calientita en estreno. La Noche de las Ánimas te transportará a una noche tétrica donde la frontera entre nuestra realidad y el inframundo desaparece en un cuento de terror que te hará tener pesadillas. Cadabra, en este nuevo single, muestran una faceta más pesada donde fusionan su estilo cabaret característico con sonidos alegres del ska y escalofriantes del metal. El video fue producido por mis amigos de Wild Films, específicamente mi querido Chad y J.M. Castillo, y la locación es la playa El Sonte en la propiedad del bar y hotel Black Cat, un lugar súper genial que esperamos pronto estar visitando en la segunda temporada. Disfrutemos de esta canción que lleva por nombre La Noche de las Ánimas. Queridos amigos y amigas, de esta manera vamos finalizando la primera temporada de Melo Mañando. No me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos han apoyado, que nos han mandado muy buenos comentarios, nos han apoyado con sus likes, compartiendo el programa, ¿verdad? Siguiendo nuestras redes sociales. También agradecerle a Efraín, ¿verdad?, que es el camarógrafo, que ha sido un gran apoyo para este proyecto. También recordad que en la descripción de este video puedes encontrar los links de los canales de YouTube, de los artistas, también de los negocios emprendedores. Y también que si quieres apoyar a que se realice la segunda temporada, también vas a encontrar un número de cuenta. Recuerden, sigamos apoyando a los artistas nacionales, sigamos apoyando a los emprendedores y nos vemos en la segunda temporada. ¡Nos vemos!